Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Este partido de Liga promete y mucho. Atractivo el cruce que el fútbol nos ha preparado hoy. Tottenham contra Wolverhampton. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Vos que sos tan amigo de Osvaldo Ardiles, de Ricardo Villa, ¿qué te contaban del Tottenham cuando llegaron, Mario? Un club espectacular donde ese club era un equipo, no de amigos, pero que prácticamente estaban siempre juntos, iban a jugar el golf. Es decir, un muy familiar, pero claro, tenían una fortaleza dentro de la cancha, una unión que muy poco equipo demostraba. Esperando que pueda navegar en aguas tranquilas, el señor André Mariner será el árbitro. Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. Esa pelota ha salido en lateral. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. João Moutinho. Kane. ¿Tendrá alguna sorpresa este jugador? Por eso aquellos delanteros que se quedan quietos los marcan fácil. Hay que moverse. Este puede ser el centro que necesitan. Llega este balón despejado por el rival. Se les acaba de escapar la pelota. ¡El disparo! Y la pelota que se pierde por poco. Pierre-Emile Højbjerg. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Y ahí va metiendo la bocha al área. Brillante la tarea del defensor para tapar. ¡Jiménez! Vaya manera de pegarle, Marito. Si es que las carcajadas de la tribuna todavía se escuchan. Es que viste que los topos existen y no sabe nunca cuando te aparecen. Pero bueno, le pegó tan mal que hasta el público se la está pasando bien. Pierre-Emile Højbjerg. Pelota cruzada con efecto. Se saca la pelota de encima. Cody. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. João Moutinho. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron.
prepara el cañonazo. Y el jugador que se lamenta en una gran oportunidad. Jiménez. Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol. Brillante, diría yo. Kane. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Hasta parece fácil con un arquero así. Corner para el Tottenham. Un golazo de cabeza memorable. Ha quedado bonito el gol, Marito. Llegó a atacar la pelota de frente. Vaya acción en el corner. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Ya pusieron a trabajar el árbitro asistente. Un minuto le están sumando el partido. Un resultado fiel reflejo del trámite del partido. La verdad que la lentitud ha sido predominante. Sí, me parece que existe demasiado respeto entre estos dos equipos. Van a sacar desde el medio la pelota, ganando Tottenham en el marcador. João Moutinho. Lateral. Raúl Jiménez. Ese centro al área va a generar una oportunidad. Y ahí le pega. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. Jiménez. Pierre-Emile Højbjerg. Y han perdido la pelota ahora. Bien parado, enorme anticipación. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Y se anima a darle. Una pelota que partió con hambre y llegó Giacomilita. Kane. Pierre-Emile Højbjerg. ¡Ahí está! Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Con el resultado a favor, uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha.
Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Pierre-Emile Højbjerg. Un disparo larguísimo que casi se mete en el arco. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario. Sí, la verdad que no hubo... no se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Raúl Jiménez. Jiménez. Esa pelota ha salido al lateral. Con el marcador a su favor, el técnico decide cambiar un jugador. Mente fresca y piernas frescas al terreno de juego. Este puede ser el centro que necesitan. Reventaron para acabar con cualquier peligro. La verdad, son un desastre. Jiménez, gol. Lo empataron, el fútbol los premió. Casi al final del partido van empatados, Mario. Falta poco tiempo y esto continúa en empate. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Sí, está bien. Estaba muy cerca del arco, pero había que estar ahí. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Formidable como cortado la pelota. Qué tranquilidad para robar y salir jugando. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo y nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más. Kane. Estos 90 minutos no han servido para definir a un ganador. Todo termina tablas. Hay mucha presión sobre el primer pateador. Esto seguro dicta el camino a seguir. ¡Palo y adentro! Gol con suspenso, pero gol al fin. La pelota está en el fondo. Hay que tener experiencia para pegarle así. Amaga en la carrera y entra. El arquero convencido que iba al otro lado. Entra en el ángulo inferior. Ni tirándose 3 veces el arquero llegaba. Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría, ¿eh? Al menos no refleja convicción de que lo vaya a meter. A colocar y abajo. Esos tiros son imposibles de atajar. Hizo la paradilla, Marito.
Y el arquero no se lo esperaba. Amagó y la pelota en el fondo. Con ese amague fue suficiente. Amague en la carrera y entra. Vaya sorpresa para el arquero. Tiene un costal pesado sobre sus hombros. Sabe que si no anota, se les escapa el triunfo. Así es como se patea un buen penal. ¡Atajadón! Maravilloso. Tiene en su botín, Mario, la posibilidad de ganar el partido. Hay que tener mucha tranquilidad en estos momentos. Se terminó el partido, emocionante hasta el final con este telón ganado. Infernalmente emocionante, porque nadie se pensaba que le iba a